Bueno, la conferencia de esta noche es acerca de la batalla de las Biblias. No iremos directamente en la Biblia esta noche, sino que miraremos a la historia en esta batalla. Y mañana noche, bueno, en las próximas conferencias estaremos mirando, estudiando a la Biblia misma. Así que no se olviden de traer sus Biblias mañana noche. ¿De qué se trata de toda esta batalla? Sabrá que en el pasado la Biblia era un asunto muy, muy importante. Y hubo guerras que se combatieron sobre esta Biblia. Y la iglesia medieval prohibió la Biblia, pero hoy todos parecen estar satisfechos de que todos tengan una Biblia. Entonces, ¿ha cambiado la actitud o ha cambiado algo más? Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cité este texto de la versión inglesa, King James, nosotros de la Reina Valera, porque si no, no tendría un problema, porque solo les podría leer la mitad del verso a ustedes. Pero sin embargo, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente, es importante que conozcamos la palabra de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si no hablas de acuerdo a la palabra de Dios, y si no hablas de acuerdo al testimonio, de los cuales los profetas han repetido, hablado, sobre las acciones de Dios, las cuales tienen que estar en armonía con el Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, entonces ya no hay luz en ellos, no les ha amanecido. Así que no vengan con algo contrario a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:18 dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es algo muy serio. No se metan con la palabra de Dios. ¿Estaría de acuerdo que eso es lo que dice? Esta es una amonestación muy seria. Y obviamente, si el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, si usted añade y quita algo y la mezcla y la cambia, esto podría acarrear problemas. Bueno, hoy en día tenemos muchas Biblias y hay un montón de traducciones de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la mejor? Les dirán que las traducciones modernas son las mejores. Y sí, en muchas maneras lo son.
Con la moderna erudición griega, muchos de los versos en las Biblias modernas tienen una mejor traducción que las versiones viejas, por el mejor conocimiento de la terminología griega. Pero si la gramática ha mejorado, ¿significa eso que el contexto tiene que ser mejorado o cambiado? Es allí cuando uno se mete en problemas. Entonces, ¿cuál es el árbol de familia, por así decir, de las Biblias modernas que tenemos en el mundo hoy? Los manuscritos originales de todas las Biblias se han perdido. Ya no existen. Así que todo lo que tenemos son copias de copias. Algunos de ellos son muy antiguos, algunos no son tan antiguos. Y hay básicamente tres, aunque incluso veremos que hay solo dos corrientes de Biblias. Los que están arriba del todo son todos manuscritos perdidos. Así que todos son copias de manuscritos previos. Ahora, en cuanto a la Biblia que guió y sirvió de base para la traducción inglesa de la King James, viene de este árbol central. Son los manuscritos perdidos del texto tradicional. Vienen de la versión siríaca, de la versión gótica. Hay una versión llamada Codex W y Codex A. Y después hay una vasta mayoría de textos extantes, existentes, los cuales componen los manuscritos del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de unos 1.900 manuscritos en este bloque central, del cual finalmente tenemos la versión King James inglesa, y cada otra Biblia, excepto la Biblia católico-romana y la jesuita, cada Biblia en el mundo que fue escrita antes del 1914, cada una de ellas sale de aquí. Después hay dos otras corrientes. Este árbol aquí es el que originó con la versión Douay, la cual es básicamente la versión jesuita de la Biblia, y los ancestros de la versión occidental están perdidos, y el texto es una expansión del texto original. Aquí tenemos la antigua versión latina, tenemos la versión latina Vulgata, la cual el Papa declaró que era infalible. Tenemos el Códex D, el Códex D2, el Códex E2 y la versión Douay del 1582, la cual fue escrita para contrarrestar la Reforma Protestante. Y esa es una de las corrientes. Y los manuscritos que pertenecen a esta familia tienen el mismo texto y todos acuerdan con las palabras. Luego hay otro árbol, el cual es el ancestro de la familia de Alejandría. Y el original está también perdido, como veremos. Y aquí tenemos unos pocos documentos interesantes. Y estos son relativamente nuevos, pero son documentos antiguos, los cuales han sido encontrados últimamente. El papiro 75 y el Códex B son dos de ellos, y luego tenemos papiro 66, y el más famoso de todos es el Códex Aleph. Y desde esta pequeña corriente de cuatro manuscritos, tenemos las siguientes versiones en inglés: la versión revisada, la versión estándar americana, la versión, la nueva Biblia inglesa, y todo un montón de nuevas versiones que están saliendo en todos los lenguajes del mundo están basadas en estos manuscritos aquí. Entonces, en el bloque central tenemos miles de manuscritos, pero este en particular, el Códex Aleph, es uno de los más viejos manuscritos que hay, y por supuesto la antigua versión latina y la Vulgata también están basados en documentos relativamente antiguos. Ahora, todos ellos vienen de documentos antiguos. El más viejo que tenemos viene de esta corriente aquí. Si algo es viejo, ¿significa necesariamente que es bueno? Hoy igualamos a lo viejo con lo bueno. Ahora, viejo o antiguo no necesariamente significa bueno. Es un punto muy importante para recordar. Si vemos al árbol central de aquí, con miles de copias en todos los lugares del mundo, prácticamente, entonces este es un punto muy interesante. Si tengo una franquicia, digamos un ejemplo, digamos que he desarrollado una nueva marca de pollo para vender a alguien. Tengo una gran receta
que ahora voy a basarla en una franquicia y la voy a mandar a cada país del mundo y van a seguir esta receta al pie de la letra y van a vender zapallo con pollo azul, por ejemplo, o lo que sea, con esta franquicia. Ahora, todos reciben la receta original y diligentemente la traducen, porque los alemanes la necesitan en alemán, los portugueses en portugués, los españoles en español, etcétera, etcétera. Así que cada uno diligentemente la copia, y ahora literalmente hay miles de copias en varios lenguajes del original que fue escrito y enviado. A lo largo de los años, el original es copiado tantas veces que eventualmente se deshace. Así que todo lo que tienen son copias. Es todo lo que usted tiene. Y luego un día, alguien se dice a sí mismo, ¿sabes? Es una gran receta. Me gustaría cambiarla un poquito y robar esta franquicia para mí mismo. Entonces, él altera la receta y dice, hola amigos, yo tengo la receta original. Entonces, ahí está. Y bueno, él la quema un poquito y la hace pasar por vieja. Eso, bueno, eso no significa que eso pasó aquí con las Biblias, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, él tiene la receta original y empieza su franquicia con la nueva receta. Ahora todos dicen, oh, ahora, ¿cuál es la original? ¿Esta o la otra? Eso es altamente problemático. Ahora tenemos dos. ¿Cuál es la correcta? Bueno, ¿qué se hace? Usted dice, espera un momento. El original ha sido copiado y traducido en tantos lenguajes diferentes. Consigamos el alemán y el español, el armenio, el serbo y revisémoslos. Y así todos estarán de acuerdo con este y no con la otra. ¿Cuál era el original, pues? ¿El que tenía una muchedumbre de testigos apoyándolo? ¿Sí o no? Muy bien. Y eso ustedes lo encontrarán solo en la corriente central. Hay una muchedumbre de testigos en la corriente central. Quiero decir que hay más de 1.900 documentos allí y todos están de acuerdo. Ahora, los originales han sido copiados tantas veces que ya no existen. Pero, ahora eso es interesante, en esta corriente de aquí hay muchos versos que faltan, que ya no existen para nada. Y en esta corriente de aquí hay muchos, muchos versos que no existen para nada, que están, pero en esta corriente de aquí. Ahora, no tenemos los manuscritos originales, así que los seguidores de esta corriente dicen, ah, no estaban en los originales, después de todo, esos son documentos viejos. Y esta corriente dice, ellos no estaban en el original. ¿Ven lo que dicen? Pero, ¿qué tal si uno tiene cartas muy antiguas de los padres de iglesia, las cuales obviamente no fueron copiadas tanto como fue la Biblia, o como un documento, y tiene las cartas muy antiguas de padres de la iglesia muy antiguos escribiéndose uno al otro? Ahora, si escribo una carta a mi esposa, por ejemplo, estoy en este país y ella está en otro país y la estoy animando y dándole unas cuantas citas de la Biblia, todos lo hacen, ¿no es así? Todos lo hacen, ¿no es así? Y así que tenemos esas cartas antiguas y hay citas de versos, los cuales no aparecen allí, en esta corriente. Pero las cartas son más viejas de esos manuscritos. Entonces, ¿cuál sería la corriente correcta? ¿Cuál sugeriría usted? Obviamente, las que están en línea de aquí, al centro, porque ellos están citando versos que ni siquiera existen en aquellos. Ese es el caso, es así como es. Así, entonces, ¿por qué tenemos estas tres corrientes? ¿De qué se trata todo esto? Ahora, Kurt Aland, el coeditor de dos de los textos griegos más extensamente usados y quien ciertamente es el líder en cuanto a la crítica textual en el continente europeo, propone que el texto de P75 y de B en esa corriente de Alejandría representan una revisión de un texto local de Egipto que fue impuesto como el texto dominante en esa área. Así que básicamente no tenemos cuatro, solo tenemos dos de esos manuscritos y uno es solo una modificación del otro. Así que básicamente en esa corriente hay solo un documento que queda y ese es el texto sinaítico y regresaremos a eso en un momento. Luego David Otis dice, fundamentalmente hay solo dos corrientes de la Biblia. La primera corriente, la cual llevó el texto recibido en hebreo y en griego, manuscritos preciosos fueron preservados por la iglesia en Pella, en Palestina, donde los cristianos huyeron cuando en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron a Jerusalén. Entonces los manuscritos originales no estaban en Roma, sino que vinieron del área cristiana. Vinieron de Jerusalén,
vinieron de Siria, allí donde los apóstoles predicaron. Allí es donde se encontraban los manuscritos originales y es el lugar lógico donde ellos estén porque es allí donde estuvieron los apóstoles. No es correcto. Por la iglesia de Siria, de Antioquía, la cual produjo erudición eminente, por la iglesia itálica en el norte de Italia, y también, por si acaso, los cristianos en el norte de Italia previamente recibieron sus escrituras de la ruta del Medio Oriente y no de Roma. Y había un gran problema entre los ostrogodos al norte y aquellos en Roma porque ellos tenían escrituras diferentes. Muy interesante. Entonces, el norte de Italia tenía los mismos textos como en las regiones del Medio Oriente. Y también, al mismo tiempo, por la iglesia Galia en el sur de Francia y por la iglesia céltica en la Gran Bretaña y los prevaldenses y los valdenses y las iglesias de la Reforma. Todos ellos tenían esencialmente los mismos manuscritos. Estos manuscritos están en acuerdo entre ellos mismos por la vasta mayoría de copias del texto original. Entonces, este es llamado el texto recibido, el textus receptus. Tan vasta es esta mayoría que hasta los enemigos del texto recibido admiten que una 19/20 parte de todos los manuscritos griegos son de esta clase. Casi cada uno es de esta clase. Y luego hay una segunda corriente, la cual es muy pequeña y está basada en manuscritos antiguos, no dudemos de eso. Estos representan en griego el manuscrito Vaticano o Codex B en la librería en Roma, y este fue usado para contraarrestar la Reforma porque dice cosas diferentes de las que los reformadores utilizaban. Entonces, en ese tiempo de la Reforma, el Codex B se convirtió en muy prominente. Y luego tenemos el texto sinaítico o el Codex Aleph, el cual fue encontrado en la región de Egipto. Y les mostraré el lugar más tarde. Y viene del texto de Alejandría. Así que tenemos este, y fue encontrado en una fecha muy interesante. Fue encontrado en el 1844. Entonces este es el que ha encontrado, que ha sido encontrado más recientemente de todos los manuscritos antiguos, y es un documento muy antiguo. Así que cuando diga en su Biblia que esa traducción está basada en manuscritos antiguos, entonces la idea está planteada que antiguo significa bueno. ¿Están conmigo? Pero antiguo no necesariamente significa bueno, solo significa antiguo. Eso es todo lo que significa. En latín tenemos la Vulgata o la Biblia latín de Jerónimo en 383 después de Cristo, es muy vieja. Y hay unos problemas con esa Biblia que, como veremos también, en inglés hay la Biblia jesuita del 1582 después de Cristo, que fue escrita en lengua vulgar, si desea, para contrarrestar la Biblia de la Reforma. Y la Vulgata reaparece después con grandes cambios en la Douay o la Biblia católica, sobre la cual la versión inglesa de las Buenas Nuevas y muchas otras versiones inglesas modernas se basan hoy en día. Entonces, esta controversia, como vemos aquí, y cada declaración que hago, de hecho, tendrá una cita, así que nadie dirá que lo dije yo. Yo no digo nada, solo leo. La controversia presente entre la versión inglesa tradicional King James en inglés y las versiones modernas es la misma lucha entre la primera iglesia y las sectas rivales. Entonces, la primera iglesia tuvo esta batalla porque estos manuscritos antiguos son diferentes y la iglesia moderna tiene esta batalla. Así que ambos tienen una batalla. Hubo una batalla en el principio, hubo una guerra en el medio con la Reforma, una guerra literal sobre la palabra de Dios. Y ahora tenemos otra batalla surgiendo en nuestros tiempos, la batalla final. Creo que será esta la última batalla. Esta es mi opinión. Entonces, la batalla se luchó entre los valdenses y los papistas desde el cuarto al décimo tercer siglo y más tarde entre los reformadores y los jesuitas en el siglo XVI. Y hoy la batalla va a ser hecha entre cualquiera que represente las Biblias, que esas personas también defendieron, y cualquiera que represente el otro lado.
Necesitamos entender que muchas de las nuevas traducciones son tomadas de manuscritos viejos. Sin duda, como les había explicado, las personas creen que son más fiables, pero no, solo son más viejos. De hecho, ellos están diciendo, ahora escucha atentamente, que un manuscrito que fue encontrado en una canasta de basura de papel en una cueva en el monte Sinaí, y manuscritos dudosos de Alejandría, donde tenía todo ese movimiento de ocultismo, son más fiables que el texto recibido. Eso es lo que estás diciendo. Así que estos manuscritos dudosos son más fiables. De hecho, el que fue encontrado en el monte Sinaí fue arrojado porque había sido copiado y borrado. Y según la ciencia que estudia cuántas veces un manuscrito ha sido copiado y borrado y vuelto a escribir, parece que este ha sido borrado y reescribido en muchos sitios hasta unas 70 veces. De hecho, fue tan borrado y reescrito que lo botaron. Pero este es el manuscrito en el cual todo está basado hoy, como fiable. Ahora, ¿de dónde vienen estos manuscritos? Había un hombre por el nombre de Orígenes, que era un viejo iniciado, lo encontraremos en los escritos masónicos. Él era un iniciado adepto. Es interesante, si yo encuentro a alguien alabado en los escritos masónicos, aguzo los oídos. Él era un crítico textual y supuestamente corrigió numerosas porciones de los sagrados manuscritos. Ahora, esto es en los tiempos antiguos. La evidencia, al contrario, muestra que él los cambió para que estuvieran de acuerdo con su propia filosofía humana de ideas místicas y alegóricas. Por ejemplo, él creía que el hombre era divino. Y por eso, no solo había un hombre divino que vino a esta tierra, sino que todos somos divinos, el cual es enseñanza masónica hasta estos días. Y por eso ellos creen que esos manuscritos, de hecho, fueron corrompidos. Así que, del nacimiento de Cristo hasta el año 400 después de Cristo, algunos evangelios gnósticos aparecieron. Pablo menciona de esto en 2 Corintios 2:17, que dice, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios. Entonces, en los tiempos de Pablo, ¿estaban corrompiendo la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, la estaban corrompiendo. Y ellos la estaban corrompiendo con ideas gnósticas. Y esto era para traerlas en línea con un pensamiento ecuménico que todas las religiones son básicamente lo mismo y que no deberíamos elevar una más que la otra. En el año 331 después de Cristo, y es cuando realmente empieza el problema, Constantino ordenó que se escribiera una Biblia ecuménica. Ve, la cristianidad estaba diciendo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todas las doctrinas con respecto al cristianismo eran problemáticas porque se enfrentaban claramente al paganismo. Y por eso Constantino, que trató de juntar las dos, comisionó a un hombre llamado Eusebio, quien era, de hecho, un seguidor de Orígenes, que escribiera una Biblia ecuménica. Eso quiere decir cambiar la palabra de Dios usando escrituras gnósticas para que sea aceptable a los paganos como también a los cristianos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero los primeros cristianos rechazaron estos manuscritos y dijeron que no son de Dios. Y por eso las Biblias ecuménicas fueron a librerías secretas y allí estuvieron para que más tarde sean sacadas como manuscritos antiguos. Había cerca de 50 copias hechas por Eusebio y fueron distribuidas y terminaron en dos grandes áreas, mayormente en Roma y en Alejandría, donde tenían los estudios esotéricos, del cual estudiaremos más adelante. Bueno, Orígenes creía en la así llamada herejía aria. Ahora, la herejía aria es que Jesús no era Dios y que Dios es básicamente, si desea, es un Dios panteísta, un Dios en todo. Así que básicamente todos podríamos tener una chispa divina en nosotros, las cuales son enseñanzas masónicas. Es interesante que el catolicismo romano alega que él es antiarriano y que peleó guerras y destruyó personas que eran arias. No hay evidencia, y déjeme decirles ahora, no hay evidencia histórica que las naciones que fueron destruidas porque ellas eran arianas, como los ostrogodos o los vándalos.
que ellos de hecho eran arrianos. No hay evidencia, porque no tenemos ninguno de sus escritos. Cada pieza de su literatura ha sido destruida. Solo tenemos la palabra del catolicismo romano que ellos eran arrianos. Pero ahora tengo algunas noticias interesantes para ustedes. ¿Recuerda ayer que les dije que los templarios tienen dos doctrinas? Una es exotérica y la otra es esotérica. Una es para el goyim, el ganado, y la otra es para las personas del interior. Ahora, el evangelio para los de afuera, él es no arriano, pero el evangelio interior del catolicismo romano es arriano. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y cómo sé que esto es arriano? Es porque el Papa ha declarado la Vulgata, la versión Vulgata de la Biblia, como la Biblia infalible, y la Vulgata es arriana. Remueve la deidad de Cristo. ¿No es interesante? Entonces, ¿de qué se trata esta batalla? La batalla es acerca de Jesucristo, así como era desde la prehistoria, la historia antigua. La batalla es acerca del Hijo de Dios. ¿Y a quién vamos a defender? ¿Jesús o alguien más? Entonces, esa es una batalla interesante. Me parece una batalla fascinante. 1481 después de Cristo, el manuscrito del Vaticano fue descubierto en la librería del Vaticano. ¿No es eso interesante? Justo a tiempo para contrarrestar la Reforma. Justo a tiempo. Porque la Reforma estaba usando el texto recibido. No había otro texto. Así que ahora usted debe creer que hasta en 1481 Dios había guardado la verdad de la Biblia de todas las generaciones hasta el 1481, que todos estaban basados en manuscritos equivocados. Y afortunadamente, el Vaticano descubrió el manuscrito correcto en 1481 para contrarrestar a la Reforma, y ese manuscrito varias veces pone la deidad de Cristo a un lado, y eso es arriano. Entonces, esa es una doctrina interior y es una doctrina templaria. Vimos esto en la conferencia que tuvimos ayer, y es probablemente un manuscrito que sobrevivió de Eusebio. Y por si acaso, esta y la que ellos encontraron en Sinaí son pedazos de la misma hogaza, son muy parecidas. Entonces, es por eso que básicamente hay solo dos corrientes, la inmensa mayoría del Textus Receptus y luego esta corriente. Y luego tenemos la fecha mágica, 1844. El manuscrito sinaítico es descubierto en el monte Sinaí en un monasterio de Santa Caterina. Muy interesante. Esa es la vieja iglesia cóptica. Básicamente es la iglesia oriental bizantina, la cual es exactamente lo mismo como el catolicismo, porque eran uno y lo mismo. Y está de acuerdo absolutamente con el manuscrito vaticano, que es totalmente arriano. En el año 1881, dos profesores del Reino Unido de Inglaterra, Westcott y Hort, crearon el texto griego. Y este está basado, por supuesto, en estos manuscritos, en el manuscrito del Vaticano y el manuscrito del Sinaí, apoyándose más en el manuscrito del Sinaí para que no pareciera demasiado católico. ¿Están conmigo? No debería parecer muy católico porque esos señores eran protestantes. Bueno, digamos que ellos eran supuestamente protestantes. Y la Biblia de los Testigos de Jehová fue entonces cambiada como resultado de estas nuevas escrituras. Ahora, esto fue al comienzo de los años 1900 cuando todo esto empezó y a salir. Y los Testigos de Jehová no tenían otra Biblia en inglés que la King James. Entonces, un día se les dijo, bueno, tomen sus Biblias de King James en inglés, bueno, y mientras ellos se sentaban y entraban, se les dio un lapicero negro y se les dijo, bueno, vamos a modificar la King James, esta versión inglesa, tachen esto, esto y esto, lo que sea, y los tacharon afuera. Ellos no tenían su propia Biblia, no existía al principio del 1900. Así que los Testigos de Jehová fueron los primeros que sacaron inmensas secciones de la Biblia. Les mostraré eso mañana en la noche, lo que tacharon. Y esto debe ser enfatizado, que el argumento no es entre un texto antiguo y uno reciente, pero en dos formas antiguas de texto. ¿Están conmigo? Ese es el argumento. Interesante. Ahora, Tyndale, el traductor inglés de la Reforma de la Biblia, él, por supuesto, usó el texto recibido, y esto realmente irritó al Vaticano, porque el otro texto todavía no había sido encontrado, de hecho.
Y él usó el texto recibido para la Biblia y le dijo al Papa, si Dios me guarda la vida, dentro de unos pocos años haré que un niño que tira del arado sepa más de las Escrituras que usted. Es una declaración bien fuerte. Una vez más, me gustaría reiterar que el argumento no es la King James, la versión inglesa antigua, contra las otras versiones. El argumento es el texto recibido, el textus receptus o receptus, comparado con la pequeña corriente que viene del Sinaí y del Vaticano. Ese es el argumento. Y por si acaso, cualquier Biblia en cualquier lenguaje que existió antes del 1900 es basada sobre el texto recibido. Así que si usted va a Serbia, ellos tienen el texto recibido. Si usted va a Grecia, ellos tienen el texto recibido en griego. Si va a cualquier país en el mundo, la Biblia luterana, cualquier Biblia, todas están basadas en el texto recibido, cada una de ellas. Pero después del 1900, las versiones modernas ya no están basadas en esto. Bueno, cuando esta Biblia salió, los jesuitas fueron llamados para ayudar. Una gran crisis, porque ahora estaba claro que las enseñanzas de Roma no estaban de acuerdo con la Biblia. Y esta fue una de sus declaraciones. Note lo que los jesuitas escribieron. Debemos socavar, minar la Biblia de los protestantes y destruir sus enseñanzas. La reina de Inglaterra, dándose cuenta del daño que haría la Biblia jesuita, envió a Europa para Beza, un reformador, quien estaba con Juan Calvino, para ayudar a Thomas Cartwright. Con una mano, él tomó todos los manuscritos griegos y con la otra mano, él tomó todos los manuscritos en latín del texto recibido y le dio figurativamente golpe tras golpe a la Biblia jesuita. Entonces, comenzó la guerra. Eventualmente, ellos enviaron a la Armada Española contra Inglaterra para hacerles la guerra. Y llegaron con 136 barcos armados, algunos con 50 cañones, y todo lo que tenía Inglaterra eran solo 30 barcos. Estos galeros gigantes vinieron e iban a aplastar a Inglaterra a causa de esta Biblia. Bueno, el caballero Francis Drake se levantó esa mañana y debió haber estado muy nervioso. ¿Pero qué pasó? Una tormenta vino durante la noche y los galeros españoles fueron hechos pedazos en la costa, hasta la costa de Escocia, la entera armada destruida en la tormenta. Y todo lo que él tuvo que hacer fue de limpiar. Y desde ese día Inglaterra se convirtió en un gran poder marino. Esa es historia. Ahora, ¿qué dijeron los jesuitas acerca de la Biblia? Aquí está la cita. Entonces la Biblia, esa serpiente, la cual con la cabeza erguida y ojos brillantes nos amenaza con su veneno mientras se arrastra en la tierra, será transformada en una vara tan pronto como podamos agarrarla. Por los tres siglos pasados, esta áspide cruel no nos ha dejado reposo. Tú sabes bien con qué curvas nos entrelaza y con qué garras nos roa. Ellos odian la Biblia. El catecismo jesuita, aquí la cita, esto es lo que dice. Pregunta, ¿qué tal si las Sagradas Escrituras comandan una cosa y el Papa otra contraria a esta? Respuesta, las Sagradas Escrituras deben ser echadas a un lado. ¿Quién es el Papa? Él es el vicario de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y hay solo un asiento de juez que pertenece a Dios y al Papa. Es una declaración bien fuerte. Ahora, ¿qué dice la masonería? Es bueno siempre de tener documentos comparativos. El libro Morales y Dogma, la fuente más importante, página 818, con respecto a la Biblia, Pike escribe, la lectura absurda de la Iglesia establecida está tomando literalmente lo figurativo, alegórico y lenguaje mítico de una colección de libros originales de diferentes siglos. Bueno, él es bien despectivo. La insensatez con respecto a los libros hebreos, como si hubieran sido escritos por alguien poco imaginativo, duro, de intelecto práctico, de la Inglaterra de James, de Jacobo el primero, y la intolerante impasibilidad del presbiterianismo escocés. A él no le gustaba esa traducción, él la odiaba. ¿Y cómo se sentía acerca de la versión templaria, la versión jesuita? Lo mejor para triunfar y ganar partidarios, los templarios simpatizaron con el remordimiento por destronar credos. Los templarios simpatizaban con el paganismo y animaban la esperanza para nuevas adoraciones, prometiendo a todos libertad de conciencia y una nueva ortodoxía que debería ser la síntesis de todos los credos perseguidos. Así que la masonería odia el texto recibido. Lo tiene en su logia puramente como un símbolo.
es tan sutil, es tan astuto y es tan diabólico, ¿no es así? Olvídense de esto. Regresemos al tiempo de la primera iglesia. Encontramos las versiones cópticas, las versiones latina y las versiones sirias. Ellas habían estado en circulación mucho antes que el documento vaticano se apareciera. Entonces, luego vienen dos profesores de la Universidad de Cambridge que ni siquiera creían en la inspiración verbal de las escrituras, Westcott y Hort, y ahora ellos van a cambiar todo. Por si acaso, la Biblia de Jerónimo, la Biblia de Roma, la que estaba usada por el Vaticano, la Vulgata Latina, como pudo ver el vídeo, acusó Jerónimo de emplear manuscritos corruptos griegos. Y Ovidio era contemporáneo de Jerónimo. Y si el vídeo no hubiese tenido los manuscritos de griego puro, no hubiera podido hacer esto. Así que mientras Jerónimo estaba escribiendo esta Biblia en latín, otros eruditos ya le estaban diciendo, oye, tú estás usando manuscritos corruptos para esto. Entonces, esta batalla es una batalla antigua, no es una batalla nueva. Así que estas versiones revisadas están basadas en manuscritos desde Egipto que fueron definitivamente corrompidos. Eso es lo que dicen la mayoría de los críticos. Uno de los más grandes críticos de todos los tiempos es Dean Bergen. Y cuando este gran hombre murió, entonces la corrupción empezó. Él era un bastión. Burgón escribe, no tan pronto estuvo el trabajo de los evangelistas y apóstoles reconocido como los homólogos necesarios y el cumplimiento de las antiguas escrituras de Dios y se convirtieron en el Nuevo Testamento. Y luego dice que esto recibió tan buena recepción así como la recibió Jesucristo mismo. Ellos clavaron a Jesucristo en la cruz, ¿y acaso no clavarían su palabra en la cruz también? Básicamente es lo que él dice. Malicia sin parar y asaltes sin compasión a la palabra de Dios desde el principio. ¿Y qué dice acerca de estos manuscritos que fueron encontrados? Él dice, nosotros oponemos hechos ante su especulación. Ellos exaltan a B, Aleph y D8, porque en su propia opinión estas copias son las mejores. Tejen telas ingeniosas e inventan teorías sutiles porque su paradoja de los pocos contra los muchos requiere ingeniosidad y sutileza para su apoyo. Muy bien escrito. Él lo destrozó. No tenemos que leer toda la cita, usted la puede ver en el video, si mirar el texto de los textos, el resto de los textos, si lee inglés, y ver lo que Bergen tiene que decir. Estoy totalmente indispuesto a creer, Dean Bergen continúa, parece tan extremadamente improbable que al final de 1800 años, 995 copias fuera de cada 1000 suponen, probarán ser de poca confianza, y ese 1, 2, 3, 4, 5 que permanecen, que su contenido hasta ayer era tan bueno como desconocido, serán encontrados por haber conservado el secreto de lo que inspiró el Espíritu Santo originalmente. Un punto de vista interesante. Él más allá continúa diciendo, ¿cuál mientras tanto debe ser pensado de aquellas guías ocultas, esas engañosas que ahora si podrían nos perseguirían, nos persuadirían ir de nuevo a esos mismos códigos textos de los cuales la iglesia ya se purgó? Vuelvan a esos manuscritos antiguos. Y él toma a Tischendorf, el hombre que originalmente había descubierto los manuscritos, el manuscrito sinaítico. Él lo critica, critica a Tragels, critica a Westcott y critica a Hort y muestra que él está totalmente en desacuerdo con sus erudiciones. Y luego esa declaración interesante. ¿Quién? Pero esos con tendencias católicas podrían estar satisfechos con la noción de que Dios preservó el verdadero Nuevo Testamento en secreto por casi 1000 años y después finalmente se lo dio al pontífice romano para guardarlo. Ese es el punto de vista al que se llega. Literalmente, ese es el punto de vista al que se llega. Dr. Hoskier cita a Dr. Salmon que dice, naturalmente, Hort respetó a esos manuscritos como los más dignos de confianza, los cuales dan la interpretación reconocida por Orígenes, el padre de la iglesia. Ve, eso es lo que ellos hicieron. Hort, el profesor de Inglaterra, él era un seguidor de Orígenes y tendremos que comprobar eso. No podemos hacer declaraciones así nomás. Tú siempre serás mi amigo, dice, pero ya no puedo ignorar más las críticas. Ese es el doctor Frank Lockson, al doctor F. Lockman, uno de los más grandes traductores. No puedo refutarlos y, mi querido hermano, no tengo ninguna cosa en contra tuya, pero la única cosa que puedo hacer bajo Dios es renunciar cada conexión con la versión Nueva Biblia Estándar Americana. Así que hay un miembro aquí del comité separándose a sí mismo personalmente de esta traducción. Bueno, vayamos a Alejandría a ver a lo que podemos encontrar. Aquí está la estatua de Horus.
el secreto de los iniciados. Horus y Isis y Dionisios, los dioses, esos secretos eran guardados en Alejandría, y en la librería de Alejandría era famosa a nivel mundial por sus documentos ocultos. Entonces, por supuesto, los primeros cristianos que estaban basados en la Biblia se deshicieron de ese terrible lugar de información y quemaron la vieja librería alejandrina al suelo, lo cual fue algo catastrófico para el mundo oculto. Bueno, afortunadamente, el UNESCO, y es interesante, el UNESCO y su constitución fue escrita por un miembro de Calavera y Huesos, por su información, él decidió restaurar, ellos decidieron restaurarla y construirla en su lugar exacto, esta librería. Y allí está hoy en día, las lámparas que habían puesto tienen cosas interesantes en ellas, como ángeles llevando cornucopias, de las cuales discutimos ayer. Si usted va y mira la librería, esta es gigante y tiene toda inscripción pagana en ella como la librería original tenía. Fue hecho de acuerdo al modelo. Todos los petroglíferos paganos y los símbolos de la antigua adoración del sol están en ella. Y este es Demetrius Falerium, el fundador de la librería alejandrina. Y en este ellos todavía tienen algunos de los manuscritos antiguos que ocurrieron salvarse. Ahí tenemos los papiros de las señales del zodíaco, algo que la Biblia prohíbe. Aquí tenemos un pedazo del libro de los muertos, el cual es el libro egipcio de los muertos, y es el opuesto de lo que la Biblia enseña. Este exalta al Dios de la muerte, la Biblia exalta al Dios de la vida. Luego tenemos estos petroglíficos, aquí que son muy asquerosos, así que sacamos de ahí, y tienen las deidades con sus hexágonos y Sócrates, el místico antiguo. Sócrates, por supuesto, murió por beber cicuta. Él era un iniciado y reveló algunos de los secretos, y de acuerdo al juramento, si usted hace eso, usted puede morir con una copa envenenada, o si usted escoge, puede hacer que le degollen la garganta de oreja a oreja y tener su lengua arrancada a la boca. Él escogió la cicuta. Los muertos son exaltados. Esta librería es absolutamente enorme. Uno no puede imaginar cuán grande es. Hice un pequeño video de esto, así que miremos para ver cómo es. Para darles una idea del tamaño, es absolutamente enorme. Y todos los símbolos interesantes paganos están ahí. Una réplica total de lo que debió haber existido ahí. Y para mostrar que yo estuve ahí, en caso de que alguien piense que no lo estuve, aquí están fotos tomadas desde lo alto de la librería. Esta fue abierta por Mubarak en el 2002. Es totalmente nueva, totalmente nueva. Tenía que ir a verla, tenía que ir a fotografiarla. Aquí ellos tienen una estatua de Prometeus llevando el fuego. De acuerdo con las escrituras ocultas, él es Lucifer, Lucifero, el que lleva la luz. Ahora veamos a los símbolos en sus paredes. Ahora, miremos a algunos de los manuscritos de los cuales Roma dice que son esenciales para comprender el Evangelio extendido. Roma puso la Biblia, y ese es solo el Textus Receptus, por si acaso, en el índice de los libros prohibidos. Ellos no pusieron su Vulgata, la versión Vulgata, en el índice de los libros prohibidos. Es la Biblia protestante que ellos pusieron ahí. Así que la iglesia temprana en Antioquía, como ya había dicho, usó los manuscritos sirios, y este es un libro que está prohibido por Roma. La Septuaginta, por otro lado, fue hecha por Alejandría, por la librería de allí, y en 285 a.C., hechos interesantes. Los libros apócrifos, apócrifo significa cosas ocultas, el Concilio de Trento dijo lo siguiente en 1546. Quien quiera que no reciba como sagrado y canónico todos estos libros y cada parte de ellos, como comúnmente se leen en la Iglesia Católica y se contienen en la vieja edición latina de la Vulgata, o con conocimiento lideradamente desprecia las tradiciones del sistema completo, que sean estas personas malditas. Entonces, ellos dijeron que debemos aceptar a todos estos manuscritos. Brevemente, repasémoslos. Vayamos al libro de Tobías 6:4-8, donde dice,
Abre el pez y toma el corazón y el hígado y la vesícula. Si el diablo o un espíritu malo molesta a alguien, nosotros debemos hacer un humo antes al hombre o a la mujer y la fiesta ya no deberá ser desconcentrada. Y para la vesícula es bueno ungir al hombre que tiene testigos mirando y será sanado. Entonces, si usted quiere sacar a los espíritus malignos o demonios, entonces agite la vesícula de un pez y asumo de ella y los demonios se irán. La Biblia dice, esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 10, 17. Hechos 16, 18 dice, esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, él no usó la vesícula de un pez. Libro de Tobías, otra vez, 12, 9 dice, porque la limosna libra de la muerte y limpiará de todo pecado. Oh, qué lindo. Así que puedes pagar para que tus pecados sean quitados. Pero Pedro dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dos doctrinas opuestas. ¿Cuál es correcta? ¿Usted cree que puede comparar su camino al cielo? Oración por los muertos, Macabeos 12, versículos de 43 a 46. Pero si él no hubiera esperado que los que habían sido matados se levantaran otra vez, hubiera sido sobrante e inútil orar por los muertos. Con lo cual, él hizo la reconciliación por los muertos para que ellos pudieran ser liberados del pecado. Entonces, ¿usted puede orar por los muertos para que sean liberados del pecado? Eso es paganismo. Juan 1:7 dice, Jesucristo nos limpia de todo pecado. No existe nada como ese tipo de oración a los muertos. Y eso nos trae a la Biblia Vulgata, 1545 hasta 1563. Esa es la que fue declarada infalible. Ahora, ¿qué dice la Vulgata? Nuestra Biblia dice, toda escritura es de Dios. Y la Douay, la versión Douay, la cual está basada en la Vulgata, dice, toda escritura inspirada por Dios es provechosa. Entonces, solo algunas escrituras son inspiradas. Hebreos 11:21 dice, Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. La Vulgata dice, Jacob adoró la punta de su vara. Eso significa que usted puede orar a una reliquia. Usted puede orar a una estatua. Es aquí de donde sacan su doctrina. También dice en Apocalipsis, el Codex Vaticanus dice, bienaventurados son aquellos que lavan sus ropas. Pero la versión inglesa King James dice, bienaventurados son aquellos que cumplen con sus mandamientos. Ahora, ¿es la Biblia confiable? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que no solo afecta nuestra fe, sino que también afecta la doctrina de salvación y afecta la posición de Jesucristo. Necesitamos saber. Estamos hablando acerca de la Biblia y de dónde venía, de dónde vinieron los varios manuscritos, y tenemos que saber si la Biblia es confiable o si no lo es. Bueno, los rollos del Mar Muerto, estas fueron escrituras meticulosamente copiadas por los esenas. Y de hecho, este grupo no era ortodoxo, tenían una tendencia cabalista. Pero los manuscritos antiguos que ellos copiaron eran exactamente como aquellos que encontrados en la Biblia hoy en día. Así que ellos, de hecho, apoyaron a la Biblia. Hasta el libro de Daniel, meticulosamente respaldado por esos manuscritos antiguos encontrados en 1949. Entonces, ellos probaron que la Biblia no había cambiado en todo este tiempo y estos manuscritos fueron muy entusiasmantes. Pero luego, otros manuscritos interesantes han sido encontrados aparte de este famoso que fue encontrado cerca de Alejandría, y esa es toda una serie de evangelios gnósticos. La revista Time informó de esto hace un tiempo atrás, palabras del pasado, 46 escrituras excavadas acerca de Nag Hammadi en Egipto. En el 1945 cambió opiniones sobre la temprana cristiandad. Ahora, interesante, Egipto era la sede de la ciencia oculta, y estos fueron enterrados para guardarlos seguros. ¿De quién? Obviamente de los primeros cristianos que destruyeron la antigua librería pagana. Y estos manuscritos han sido encontrados desde el 1945 y están cambiando las opiniones del mundo.
Algunos budistas están diciendo que si hubieran sabido que el cristianismo tenía tal manuscritos, ellos ni siquiera necesitaban haber sido budistas. Ahora, ¿qué dicen esos manuscritos? Esos son los llamados los evangelios perdidos, que son tan famosos hoy en día. Tenemos el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, y todos esos maravillosos manuscritos, iluminando lo que los cristianos tempranos creían. Bueno. Había los ebionitas, había los marcionitas, había los gnósticos, había los supuestos seguidores de Tomás. Todos ellos básicamente creían en la deidad del hombre y que Jesucristo no tenía deidad exclusiva. Todos ellos creían esto. Leamos del Evangelio de Pedro para ver qué tiene que decir, que ha sido excavado, y usted me dice qué piensa, si es confiable. Leámoslo. Por si acaso, esas escrituras gnósticas son apócrifas y por esto son sagrados, según la tradición, como leímos. Bueno, la cruz habló y caminó. Jesús había muerto en el día antes hablando sus últimas palabras. Mi poder, ¿por qué me has dejado? Su cuerpo fue tomado y puesto en la tumba. Pero ahora, mientras el sábado amanecía. Uy, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué día es el sábado ahora? El domingo se ha convertido en sábado aquí. El sábado, como domingo, era guardado solo en Alejandría, en Egipto, y en Roma. En el resto del mundo cristiano, guardaba el día sábado, el séptimo día. Entonces, en este, el sábado ha sido removido al domingo. Amaneció el sábado, una gran voz vino en el cielo. ¿Es esto confiable? Bueno, veamos cuán digno de confianza es el resto. Una gran voz vino en el cielo y dos hombres descendieron. Y la piedra que bloqueaba la tumba se movió de su lugar por sí sola. La Biblia no dice eso. Y mientras los soldados romanos miraban boquiabiertos, tres hombres salieron de su tumba, dos de ellos apoyando al otro. ¿Oh, Jesús no podía caminar cuando él salió de la tumba? ¿Su resurrección no era tan ilustre? Con la cruz siguiendo atrás. Oh, toda sola la cruz se mueve. ¿Acaso fue la cruz enterrada con él? No, la cruz le caminó por detrás. ¿Por qué? Porque ellos hicieron de la cruz un símbolo muy prominente en aquellos días. Las cabezas de los dos miraron hacia el cielo, pero la cabeza del otro, que ellos guiaban, subió a los cielos. Y escucharon una voz, ¿han predicado a aquellos que están durmiendo? Entonces aquí tenemos la doctrina de predicar a los muertos. Una respuesta vino de la cruz. Sí. ¿Usted confía en este evangelio? Si lo hace, bueno, lo siento mucho por usted. Yo creo que eso pertenece de donde se encontró el otro manuscrito, en el basurero. Déjeme llevarles a Sinaí. Bueno, estaba interesado en ir a Santa Caterina, donde este manuscrito, este famoso manuscrito del cual todas las traducciones modernas están basadas, fue encontrado. Bueno, aquí está. Este es el protectorado de Santa Caterina. Este es el monasterio, el famoso monasterio. Aquí están las calaveras de los monjes que fueron activos ahí. Y si desea, usted puede orar a ellos y recibir una bendición. Ellos le responderán aparentemente. Bueno, yo no vi ninguna posibilidad de que ellos me respondieran. No tenían aliento. Pero, sin embargo, bueno, usted puede si lo desea. Este es el Sinaí, así dicen. Y en la iglesia encontramos los símbolos del sol y la luna y todos los símbolos paganos. La famosa librería del Sinaí, donde esto fue encontrado, donde tenemos todos estos códices antiguos, escritos a mano, esos antiguos manuscritos, y el famoso Codex Sinaiticus, el cual fue encontrado por Tischendorf en 1844. Así que ahí lo tenemos. Entonces, esto fue dado a los eruditos católicos en 1844 en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Una fecha interesante. Ese es el Codex Sinaiticus. Allí tienen algunos de los antiguos manuscritos que están en este lugar. Y historia interesante acerca de este monasterio. El tratamiento benévolo del monasterio del Sinaí por los árabes, que nunca lo destruyeron. Los islamistas nunca tuvieron problema con ellos. Que tomaron la península en el siglo VII, y es debido a la patente de Mahoma y de su protección con derechos y privilegios que el profeta Mahoma, fundador de Islam, concedió a los monjes del monasterio del monte Sinaí. Entonces Mahoma protegió a este monasterio. ¿Quién más lo protegía? Bueno, aquí hay otro documento interesante. Napoleón Bonaparte, que era un francmasón de 33 grados, a propósito, bueno, si había tal cosa en esos días, su hermano era el gran maestro en España y él era un alto francmasón. Esos grados todavía no existían en esos tiempos, pero él era uno de los iniciados más elevados. Él protegió a este monasterio. Personas interesantes que protegieron a este monasterio. Esos son los famosos cuatro evangelios del Codex Sinaiticus.
y este es mi amigo de allá. Nosotros estamos entrando al monasterio y estas son algunas de las pinturas del monasterio. Y luego este arbusto fascinante aquí y todas las personas aquí alineándose para orar enfrente de este arbusto. Ese es el famoso arbusto. De hecho, este arbusto ha sobrevivido por millares de años y nunca, nunca se le ha regado con agua. Nunca se le regó agua. De hecho, es uno de los arbustos más famosos de la historia del mundo. Ese es el famoso arbusto ardiente que Moisés, ante el cual se inclinó. Así dicen. Nos contaron que nunca había sido regado. Estuve interesado porque a qué servía de esa tubería de ahí, pero ellos insistieron que era una tubería muerta, lo cual era, no había agua en ella, pero era un arbusto muy espinoso, así que me preguntaba si había otro detrás de él. Bueno, sin embargo, ustedes pueden ver, pueden orar al arbusto y este les puede dar una bendición. Bueno, yo no quise orar, pero pensé que quizá tocándolo lo ayudaría. Pero desde entonces no he sentido nada. Pero bueno, ahora, ese es el tipo de paganismo que está siendo enseñado allí. ¿No es eso increíble? Esos son dos diáconos sentados afuera. Donde quiera que la así llamada contrarreforma comenzada por los jesuitas ganó el asimiento de la gente, el vernáculo fue suprimido y la Biblia fue guardada de los laicos. Tan ansiosos estaban los jesuitas de destruir la autoridad de la Biblia, el papa en papel de los protestantes, como ellos la llamaban despectivamente, que incluso no se frenaban de criticar su autenticidad y valor histórico. Los jesuitas hicieron guerra contra la Biblia protestante. Antes de que los ingleses pudieran juntarse a la manera de pensar de la Europa continental y ser llevados al punto de cuestionar su gran Biblia inglesa, su manera de pensar debía ser cambiada. Se tuvo que hacer mucho para desacreditar en sus ojos la Reforma, su historia, doctrinas y documentos, que ellos admiraban como una gran obra de Dios. Entonces, eso es lo que ellos tuvieron que hacer. Ellos tuvieron que destruir ese pensamiento. Ahora, una declaración muy interesante, y veremos de quién viene en un momento. A pesar de toda la persecución que ellos, los jesuitas, han tenido que enfrentar, este es un escritor católico que escribe, ellos no han abandonado Inglaterra, donde hay un mayor número de jesuitas que en Italia. Tomen apunte, un mayor número de jesuitas que en Italia. Hay jesuitas en todas las clases de la sociedad, en el parlamento, en el clero inglés, entre los laicos protestantes, hasta en las estaciones más altas. No podía comprender cómo un jesuita podría ser un sacerdote protestante o cómo un sacerdote protestante podría ser jesuita. Pero mi confesor silenció mis escrúpulos diciéndome, Omnia munda mundis. Y ese San Pablo que se convirtió en judío para salvar a los judíos y no era ninguna maravilla, por lo tanto, que un jesuita se fingiera ser protestante para la conversión de los protestantes. Pero preste atención, le ruego, para descubrir acerca de la naturaleza del movimiento religioso en Inglaterra llamado puseísmo. El clero inglés era antiguamente demasiado adjuntado a sus artículos de fe para ser sacudidos de ellos. Usted hubiera podido emplear en vano todas las maquinarias utilizadas por Bucer y los jansenistas en Francia. Eran los que estaban, usted sabe, detrás de la Revolución Francesa, los jesuitas y todos ellos, para reunirlos a la Iglesia Romana. Así que los jesuitas de Inglaterra probaron otro plan. Esto era para demostrar desde la historia y desde la antigüedad eclesiástica la legitimidad de las costumbres de la Iglesia inglesa, de donde, con esfuerzos de los jesuitas escondidos entre su clero, se levante una atención cuidadosa, estudiosa a la antigüedad cristiana. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió que los jesuitas eran los sacerdotes en las iglesias protestantes? Era Descantes, sacerdote en Roma, profesor de teología, censor oficial teológico de la Inquisición. El hombre mismo nos dice que era así. Ahora, el romanismo es conocido por haber entrado recientemente a la Iglesia de Inglaterra. Antes del 1833, si usted sostuvo una misa como la se sostiene hoy, eso hubiera sido anatema. Si usted hubiera hecho y dicho las cosas que se dijeron en ese entonces, eso hubiera sido anatema. Luego las cosas cambiaron. Newman, el líder del movimiento Oxford, de regreso a la Iglesia Romana, solamente a través de la Iglesia inglesa puede usted actuar sobre la nación inglesa. Deseo, por supuesto, que la nuestra Iglesia sea consolidada con y por y en su comunión, por el bien de la Iglesia y por el bien de ustedes, y por el bien de la unidad.
Él y sus asociados creían que el protestantismo era el anticristo. Muy bien. Faber, uno de los asociados de Newman, y él también hacía parte del movimiento de Oxford, dijo, el protestantismo está muriendo. Lo bueno que está en él está, por la misericordia de Dios, siendo recolectado en las cosechas de Roma. Toda mi vida, Dios mediante, será una cruzada contra la detestable y diabólica herejía del protestantismo. Entonces, aquí hay una guerra en la iglesia inglesa. Yo creo, dice él, que el anticristo será el infiel y se levantará fuera de lo que se llama el protestantismo. Él está justo diciendo las cosas al revés. Y la iglesia de Roma e Inglaterra serán unidas una sola para oponerlo. ¡Qué cosa fascinante! Apocalipsis 13, 18, ellos lo cambiaron. Ellos no cambiaron el número 666, pero en la versión revisada, ellos tienen una nota al pie de la página que dice que su número es 616. Solo por motivos de interés. Ahora, hablemos de estos dos caballeros, Westcott y Hort. Esos son los que escribieron, basados en los manuscritos antiguos, el texto griego, sobre el cual todas las traducciones modernas están basadas. ¿Quiénes eran estos dos caballeros y en qué creían? Ahora, todo lo que les voy a decir acerca de ellos viene de dos libros escritos por los hijos de Westcott y Hort, publicando sus propias cartas. Esto no es lo que alguien dice acerca de ellos, esto es lo que ellos mismos dicen sobre lo que creen. Esto es la fuente original. Es maravilloso tener citas como estas, y ellos probablemente desearían nunca haber escrito lo que escribieron después de esta conferencia. Hort, como también Westcott, rechazaron la idea de la infalibilidad de la Biblia, y Hort llamaba la doctrina de la expiación sustitutiva de Jesús, que Jesús murió por ti, él lo llamaba inmoral, y él negaba que el Génesis fuese historia real, y elogiaba a Darwin, y él negaba la divinidad de Cristo. ¿Eso suena familiar? ¿Quiénes eran esas personas? El profesor Westcott y Hort. Westcott nació en 1825 y Hort nació en 1828. Eran miembros de la iglesia ancha o iglesia alta de la iglesia de Inglaterra. Se convirtieron en amigos durante sus días de estudiantes en la Universidad de Cambridge. Trabajaron juntos. Westcott se convirtió en obispo de Durham y Hort es mejor reconocido como el profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge. Bueno, sus doctrinas son tan jesuitas que no me sorprendería si ellos eran dos de estos caballeros ilustres. La opinión de Hort sobre la evolución dice, el principio de un individuo es exactamente tan inconcebible como el principio de una especie. Me asusta ciertamente encontrarte decir que no has visto ningún hecho que apoya una visión tal como la de Darwin. Él era un darwinista. Y él dice, su libro me ha llevado a la conclusión que alguna clase de desarrollo tiene que suponerse. Entonces, él era un darwinista. Esta es una carta de Hort a Macmillan, y que escribe otra última palabra en Darwin. No dejaré que el tema se abandone de manera apresurada, o de hablar, o para hablar más correctamente, no me dejará caer a mí. Así que él continúa diciendo que es un darwinista. Así que esta otra carta de Hort a Westcott dice, ¿usted ha leído Darwin? ¿Cómo debe tener gusto de hablarle acerca de esto? Y otra carta a Ellerton, pero el libro que más me ha involucrado es el de Darwin. No necesitamos leer toda la cita, pueden leerla ustedes mismos. Él dice que los argumentos de Darwin son irrefutables, sin poder de ser respondidos. En otra carta de Hort a Ellerton dice, no tenía ninguna idea hasta las últimas semanas de la importancia de los textos. Esos son los nuevos textos que ahora han sido encontrados. Habiendo leído tan poco del Testamento griego y habiendo tenido que seguir con el malvado texto Receptus. Así que él llama el texto recibido malvado. Piense en ese vil Textus Receptus. ¿No suena como un jesuita que odiaba el texto recibido? ¿Quién lo llamó ese áspide, esa serpiente? Inclinando enteramente en manuscritos más recientes. Ahí viene su argumento de que el texto sinaítico era más temprano. Es una bendición de que haya manuscritos tan tempranos. Entonces, Hort, al reverendo Ellerton, un resultado de nuestra charla, pero también decirle él, a Westcott, y yo vamos a corregir un texto griego del Nuevo Testamento unos 2 o 3 años, por lo tanto, si es posible. Y luego él habla de Lachmann y Tischendorf, que suplirán los materiales, y luego él dice, nuestro objetivo es de proveer al clérigo, generalmente, escuelas y etcétera, con un texto griego portátil que no sea desfigurado con corrupciones bizantinas. En otras palabras, no contendrá lo que contuvo el texto recibido. ¿Cómo van a hacer esto? Otra carta, Westcott a Hort. En cuanto a nuestra recensión propuesta del texto del Nuevo Testamento, el objeto debe ser, supongo, que para preparar un texto para el uso común y general, con tal extremo en la visión
¿No sería mejor introducir solamente ciertas enmendaciones? Solamente cambiarle un poquito aquí y un poquito allí en el texto recibido y poner notas al margen de asuntos que parezcan posibles o que se noten a la manera de Griesbach. Si la cambiamos completamente, estos británicos se pondrían nerviosos. Mejor cambiémoslo aquí y allí y escribir en el margen lo que creemos que es importante, de modo que cuando ellos lo lean y lean el margen de los manuscritos dirán, oh, veo esto que probablemente no debería estar ahí porque es un manuscrito temprano, en realidad uno corrupto, pero ellos no lo dicen, y ese manuscrito no lo tienen. ¿Usted ve lo que quiero decir? Eso es lo que ellos hicieron. Siento muy profundamente la vergüenza de circular lo que siento ser copias falsificadas de las Sagradas Escrituras. Esa es una referencia a la versión autorizada. Y estoy más impaciente para proporcionar algo para reemplazarlas. Este no puede ser ningún texto que se reclina solamente sobre nuestro nuevo propio juicio, aunque no seamos demasiado inexpertos para hacer uno. Entonces, él está absolutamente dispuesto a escribir otra Biblia toda por sí mismo, pero debe ser apoyado por una preponderancia clara y obvia de evidencia. El margen da alcance amplio para nuestra propia ingeniosidad o principios. Les sugiero que cuando lean los márgenes, bueno, desconfíenlos totalmente. Mi deseo sería dejar el texto recibido popular, excepto donde está claramente incorrecto, en su opinión, por supuesto. Luego él dice una cosa interesante. Westcott, Gorham, Benson, Bradshaw, Lord y yo hemos empezado una sociedad para la investigación de espíritus. Bien, ellos eran espiritistas. Y todos los aspectos sobrenaturales y los efectos, todos siendo dispuestos a creer que existen tales cosas realmente. Y deben ser distinguidas de bromas y de los meros engaños subjetivos. Y ellos los llamaban todas clases de nombres, Club del Martillo del Toro, etc. Y fuera de esto desarrolló una sociedad increíble. En 1882 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica. En efecto, era una combinación de esos grupos que trabajaban ya independientemente. Trabajaron con la telepatía, clarividencia, etc. Lo cual es todo sabiduría oculta antigua. La sociedad de los Espíritus de la Universidad de Cambridge fue fundada por nadie más que Edward White Benson, el futuro arzobispo de Canterbury, junto con estas personas ilustres, y Darwin también atendió. Ahora, esta sociedad, la Sociedad para la Investigación Psíquica, es también la sociedad que maneja el lado esotérico del movimiento de la nueva era hoy en día, con su canalizar y su comunicación con el mundo de los espíritus. Todas estas cosas están ahí dentro. Entre las personas y los grupos numerosos que en el centro del siglo XIX hacían investigaciones, ahí usted verá Edward White Benson, el arzobispo de Canterbury, su hijo A.C. Benson, será encontrado más bajo en el año 1851, con el siguiente párrafo. Entre las diversiones de mi padre en Cambridge hay una fundación de una sociedad para espíritus, el precursor de la sociedad psíquica. Y luego personas como Lightfoot, Westcott y Hort estaban entre los miembros. Ahí está. Y entonces siempre estuvo más interesado en fenómenos psíquicos de lo que realmente admitió. Muy bien, pues. La evolución del ser un medium tradicional a el canalizar contemporáneo ha sido gradual. El espiritualismo tuvo su comienzo en 1848. Luego vino la Sociedad de Investigación Psíquica en Bretaña. Y luego Elena Petrovna Blavatsky tomó esto y continuó. Y ella es la que escribió, Lucifero es el Logos, la serpiente, el Salvador. Satanás es el único Dios de este planeta. Es de ahí, es de donde todo esto vino, es lo que escribió. La doctrina secreta viene de este grupo. Ahora, ¿ellos pertenecían a otras sociedades secretas? La respuesta es sí. Hort era un miembro de una sociedad secreta. Él encontró tiempo para ir a las reuniones de varias sociedades y en junio se unió a una compañía misteriosa de los apóstoles. Él siguió siendo un miembro agradecido y leal del club secreto, que ahora, cerca de 1896, ha llegado a ser famoso por el número de hombres distinguidos que han pertenecido a él. En su tiempo, el club estaba de una manera envigorizada y él, este es Hort, era principalmente responsable por la fraseología del juramento, el cual ata a los miembros a una conspiración de silencio. ¿Él perteneció a una sociedad secreta? ¿Sí o no? Sí. ¿Que imponía a sus miembros en silencio?
¿No le suena esto como masónico? ¿Sí o no? Bueno, el primer ministro de Inglaterra también estaba dentro de allí, esta sociedad, y él escribió la Constitución para la Liga de las Naciones, donde él insistía que todas las religiones deberían convertirse en una, y escribió una solución esotérica, que es también masónica. Esas personas eran masones. Ahora, vimos ayer que los iniciados altos creían que ¿quién es Dios? El diablo es Dios. Satanás es Dios. Lucifer es Dios. Así pues, señor Hort, ¿usted va a reescribir la Biblia mientras usted cree que Lucifer es el Hijo de Dios? ¿No significa eso que Jesús va a tener que hacerse menos de lo que es, sí o no? ¿No quisieran reescribir la Biblia para que Jesús sea sacado de la Constitución, sí o no? Bueno, ¿encontraremos eso hoy en día o no? Esa es la pregunta. No la voy a responder esta noche. Mañana la responderemos. Lo veremos por nosotros mismos. Traigan sus Biblias consigo. Echémosle una mirada. 1854, Hort al reverendo Juan Ellerton. Estoy de acuerdo con usted en el pensamiento que es una pena de que Mauricio niega verbalmente el purgatorio. Pero yo estoy de acuerdo completamente y sin dudar con él en los tres puntos cardinales de la controversia, que la eternidad es independiente de duración, que el poder de arrepentimiento no es limitado a esta vida. ¿Pueden creer esto? Él cree en el purgatorio y que uno puede arrepentirse en el otro lado y que no está revelado si todos al final se arrepentirán. La negación moderna del segundo punto tiene, yo supongo, tiene más que ver con la despiritualización de la teología, más que cualquier cosa que se pueda nombrar al respecto. Bien, él creía en la doctrina católica romana del purgatorio. Dice él algo más adelante, mientras él aconsejaba a un estudiante joven, él escribió, la idea de purgación, purgatorio, quemando tus pecados en el otro lado, el de ser limpiado como por fuego, parece ser inseparable de lo que la Biblia nos enseña. ¿Está él enseñando doctrina jesuita o está enseñando doctrina protestante? Ustedes díganme. Él está enseñando doctrina jesuita. Pero es muy astuto en decir que es un protestante para que los protestantes acepten su Biblia, porque ahora esta Biblia viene de la pluma de un protestante, si usted no sabía. Así, esto nos enseña de los castigos divinos, aunque poco se dice directamente en cuanto al estado futuro, me parece increíble que los castigos divinos deberían de cambiar su carácter cuando esta vida visible se termina. Entonces él creía en el purgatorio. ¿Qué dice él acerca de la expiación, de que Jesús murió por ti y por mí? Bueno, aquí está su carta en el libro Life, volumen 1, página 322. Yo creo que le mencioné a usted antes el libro de Campbell sobre la expiación, que es inestimable por lo que va, pero desafortunadamente él no sabe nada excepto la teología protestante. Bueno, ¿qué dice él, pues? Carta de Hort a Westcott. Estoy de acuerdo enteramente, corrigiendo una palabra, con lo que usted dice sobre la expiación. Habiendo por muchos años creído que la unión absoluta del cristiano, o mejor dicho, del hombre, con Cristo mismo, es la verdad espiritual de la cual la doctrina popular de la sustitución es una falsificación inmoral y material. Increíble. De modo que la muerte de Jesús es una doctrina inmoral. Más bien, lo que es moral es algo que nosotros devenimos uno con Él en Cristo y nos hacemos dioses. Eso es moral. Ellos dicen que eso es moral. Ahora, ¿quién enseña eso? ¿Los jesuitas y los masones o la Biblia? ¿Quién enseña eso? Entonces, ¿quién era este hombre? Él pertenecía a una sociedad secreta, tenía un club psíquico, y no solo eso, él odia el texto recibido y él escupe sobre la expiación de Cristo. Eso es como un templario. Eso es como escupir en la cruz. Ciertamente nada puede ser más alejado de las Escrituras que la limitación moderna de Cristo llevando nuestros pecados y sufrimientos a su muerte. Pero ese hecho es solo uno de los aspectos de una herejía casi universal. Bien, esas son las personas que han creado el documento en el cual están basadas las Biblias modernas. ¿Usted piensa que son dignas de confianza? Yo no lo creo. Aquí está otra carta de Hort al reverendo Davis. Ningún ser racional duda la necesidad de una Biblia revisada. Y las objeciones prácticas populares son sin valor. Con todo, tengo una sensación creciente a favor de retrasar este proceso.
Él tenía problemas porque los británicos todavía conocían sus Biblias. Por supuesto, ninguna revisión puede ser final y sería absurdo esperarla a la perfección, pero la crítica de ambos testamentos, sea en texto que interpretación, me parece ser ahora en este estado caótico en Alemania, a lo mejor menos que en Inglaterra, que los resultados de una revisión inmediata serían peculiarmente insatisfactorios. Así que los británicos conocían a sus Biblias y este era un problema. Tenían que ser cuidadosos y astutos con lo que iban a hacer. Y él dice, bueno, primero leamos lo que dice aquí abajo. Es por supuesto verdad que podemos solo conocer a Dios a través de formas humanas, pero después pienso que toda la Biblia resuena con el lenguaje de Génesis 1:27 y nos asegura que las formas humanas son formas divinas. Aquí te tenemos, señor Hort. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo que somos Dios, que nosotros somos Dios. ¿Quién enseña eso? Satanás enseña eso. Ahora, escuchen esto. Primero de Juan 5:7. En la King James, la versión inglesa, y la Reina Valera también del 95, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo, y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. ¿Qué dice este verso acerca de Jesús? Lo hace Dios. Usted buscará en vano en las Biblias modernas por ese verso. No lo encontrará en la nueva versión internacional inglesa. No lo encontrará en la versión revisada estándar inglesa porque lo han removido para que ellos puedan ser dioses. Hort a Westcott. He sido persuadido por muchos años que la adoración a María y la adoración a Jesús tienen mucho en común en sus causas y resultados. Quizá la pregunta entera se puede decir implicada en la verdadera idea de la meditación, de la mediación, disculpen, la cual es corrupta casi universalmente en uno o en ambas de las dos direcciones opuestas. Entonces, ¿quién puede mediar por ti también? María puede. ¿Es eso una doctrina católica o una doctrina bíblica? ¿Qué dice el otro hombre? Westcott escribe, he estado tratando de recordar mis impresiones de La Salette. Eso es interesante, La Salette. Estaremos hablando acerca de La Salette, un santuario mariano. Deseo poder ver de qué verdad olvidada la mariolatría lleva testimonio y cómo podemos presentar de manera práctica las enseñanzas de los milagros. Bueno, señor Westcott, ¿así que quiere traer mariolatría dentro y hacer Jesús de menos? Westcott al reverendo Benson. Por lo que he podido juzgar, la idea de La Salette era de que Dios se revelaría a sí mismo ahora y no en una forma, sino en muchas. ¿Ve? Ecumenismo. Cosas fascinantes. De Hort al reverendo Rowland. Ay, me temo, todavía hay serias diferencias entre nosotros sobre el tópico de la autoridad, y especialmente la autoridad de la Biblia. Si esta objeción primaria fuera quitada, y podría sentir que nuestras diferencias son solo de énfasis, y yo todavía podría, bueno, etcétera, etcétera. Él se quiere alejar de esta idea de que la Biblia es inspirada y de que, dice, pues acá, los errores y prejuicios de los que estamos de acuerdo en remover pueden ser alcanzados de manera más sana y eficaz por medio de esfuerzos individuales indirectos y por asalto abierto y no por asalto abierto de todos juntos. Trabajemos detrás de las escenas, dice, astutamente y silenciosamente, de modo que no traigamos una crisis prematura. Esta gente era muy lista. Aunque pienso que la convocación no es competente para iniciar tal medida, pero siento de que, como nosotros tres estamos juntos, sería mal no aprovechar de esta oportunidad, como dice Lightfoot, el señor Lightfoot. De hecho, hay una perspectiva óptima de hacer un buen trabajo. Si somos tres, quedémonos juntos. Aunque ni con este grupo ni cualquier otro grupo de que se forme ahora podría ser posible tener una revisión textual completa. No podemos ahora cambiar todo. Hagámoslo pedacito por pedacito. Quedémonos juntos, somos tres. Hay una cierta esperanza de que lecturas alternativas puedan encontrar un lugar en el margen. Así que mientras pasamos de una traducción a otra traducción, encontrar algunos textos en el margen, y en la siguiente versión ya no están. Quitados. Y entonces la Biblia cambia. ¿Saben? Si agarran sus Biblias y van al medio del libro de Hechos, y si toma una Biblia de la nueva versión internacional inglesa, por ejemplo, y va al medio del libro de Hechos, y da vuelta a las páginas y mira cuántas palabras hay hasta el final del Apocalipsis,
Y es así cuántas palabras se sacaron de las Biblias modernas, desde el medio del Hechos al final de Apocalipsis. Ahora, si el hombre no solo vivirá de pan, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cómo vamos a hacer eso con tantas palabras faltando? Hasta unas 60.000 quitadas. ¿No deberíamos tener una conferencia antes de la primera reunión por la revisión? Hay muchos puntos en los cuales es importante que debamos convenir. Las reglas, aunque liberal, son nebulosas, imprecisas, y la interpretación de ellas dependerá sobre la acción decisiva desde el comienzo. Es absolutamente imposible juzgar el valor de lo que parecen ser alegaciones insignificantes. Ahora, por favor, noten esto para la conferencia de mañana. Es absolutamente imposible juzgar el valor de lo que parecen ser alteraciones insignificantes. Una palabra cambiada en un texto, de modo que la gente incluso no lo note. Alteraciones insignificantes, simplemente leyéndolas una tras otra. Pero tomadas juntas, ellas tienen efectos importantes sobre los cuales muy pocos pensarían al principio. ¿Están conmigo en esta? Ellos están diciendo, vamos a cambiar la Biblia un poquito ahí y un poquito ahí. Y así tomamos, y si tomamos todos los cambios juntos, vamos a tener una doctrina enteramente diferente y esos estúpidos goyim, esas personas ni lo notarán. Eso es lo que están diciendo. Bueno, lo vamos a hacer mañana. Les voy a mostrar pequeños cambios insignificantes y se quedarán sorprendidos de ver lo que hicieron a Jesucristo nuestro Señor. Se quedarán, espero, sorprendidos. Recuerden, pequeños cambios insignificantes. La diferencia entre un cuadro de, por ejemplo, el pintor Rafael y una copia débil de este se compone en un número de diferencias triviales. ¿No es interesante? Nos hemos resistido con éxito al llamado de salirnos del terreno peligroso donde las necesidades de la revisión requieren que no nos quitemos. Esto es sin duda el comienzo de un nuevo periodo en la historia de la Iglesia. Hasta el momento los enfadados objetores tienen razón para quedarse asombrados. Esta gente es muy sutil. Balfour era un miembro de la Sociedad Secreta de los Apóstoles de Hort y presidente de la Sociedad para Investigación Psíquica. Y como les dije, él fue el primer ministro de Inglaterra y él escribió el primer anteproyecto de la Liga de las Naciones, o él era en parte responsable de eso. Y entonces estos eran individuos de alto calibre. Veamos a este extracto interesante de un libro, ¿Cuál Biblia? Se llama, por David Fuller en inglés. Hort escribe al reverendo Rowland Williams el 21 de octubre de 1858. Y estoy de acuerdo con ellos, es decir, con los autores de Essays y Reviews, posiblemente una revista, en la condenación de muchas doctrinas principales y especificadas de la teología popular. Los evangélicos me parecen ser víctimas de deformación, más bien de que ser falsos. Ahí me temo todavía más serias diferencias entre nosotros en el tema de la autoridad y especialmente en la autoridad de la Biblia. Él no creía en la autoridad de la Biblia, pues. Él escribe de Francia, después de salir del monasterio, avanzamos hacia una pequeña capilla que descubrimos en la cumbre de una colina vecina. Afortunadamente encontramos la puerta abierta y había una piedad en tamaño real, una virgen y un Cristo muerto. Si hubiera estado solo, me hubiera arrodillado por horas. Ese es un católico romano que está hablando, no es un protestante ya. Si no es jesuita, no sé qué más. Westcott escribe al arzobispo de Canterbury una crítica sobre el Antiguo Testamento. Nadie ahora, supongo, sostiene los primeros tres capítulos del Génesis, por ejemplo, que dan una historia literal. Nunca podría entender cómo cualquier persona que los lea con ojos abiertos pueda pensar que así es. No creían en nada. ¿Y estos son los mejores manuscritos en el mundo? ¿Usted lo cree? Estoy inclinado a pensar que ningún estado como el Edén existió y que la caída de Adán en ningún grado se diferenció de la caída de cada uno de sus descendientes. Ellos dicen que no hubo ninguna caída en el pecado. Esta es una enseñanza oculta. Hort escribe, la opinión pura de Roma parece ser más cercana y más probable a conducir a la verdad que la de los evangélicos. Entonces Roma está correcta y la otra opinión está incorrecta. Hort escribe a Westcott, recuerdo haberte sorprendido a ti y a Lightfoot no hace mucho tiempo por expresar una creencia que el protestantismo es un asunto parentético y temporal. Ya nos podremos librar de él. Esta está en nuestro camino. Es una interferencia nauseabunda al momento, dicen ellos. Ahora hemos visto, en primer lugar, cuando miramos en la historia, de dónde estos manuscritos vienen,
que los manuscritos tienen tres corrientes. Dos de ellas son relacionadas y hay solo dos corrientes basadas en muy pocos manuscritos. A la base de estos cambios, manuscritos corrompidos probablemente por Orígenes y continuados por Eusebio. Luego, esas personas toman estos textos y dicen, esos son los más antiguos manuscritos y por eso son los mejores. Y nosotros basaremos las nuevas traducciones en estos manuscritos y pondremos a un lado el texto recibido. Deuteronomio 11:6 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Qué pasa si los textos están tan cambiados que ya no puedes apoyar a tus doctrinas? ¿Qué harían entonces? ¿Sabían que la doctrina sobre el estado de los muertos no puede ser adecuadamente apoyada por los nuevos manuscritos? ¿Sabía que la divinidad de Cristo es un problema? Porque una coma aquí, un pequeño cambio allí y algo ahí cambia todo el cuadro. ¿Sabían ustedes que Jesús resulta ser mentiroso y el otro resulta ser más verídico si lo lee en los nuevos manuscritos? Es muy interesante. Les invito a venir mañana y a escuchar. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si Cristo no es todo en todo en nuestras vidas, entonces no tenemos nada. Si Jesús no es Dios, no tenemos nada en que basar nuestra esperanza. Lo mejor que podríamos esperar es un ciclo constante de reencarnación en un mundo miserable. Ahora como humano, ahora como un animal, o a lo mejor como una hoja para ser comida por una vaca, una existencia muy miserable en lo que me concierne. Pero si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y si Él pagó el precio por mis pecados, tengo una salida. Tengo una solución al problema que estoy enfrentando en primer lugar, y tengo una respuesta a todas mis preguntas interiores, porque sé de dónde vengo. Yo vengo de un origen noble. Yo sé por qué estoy en el estado en el que estoy. He caído por el pecado y necesito la redención, la cual puedo encontrar solo en Él, quien me creó en el primer lugar. Y esa es la doctrina que está bajo ataque. Darwinismo supuestamente gobierna en el lugar de la creación. Eso es lo que hemos visto, esto es lo que ellos creen. La expiación se tiene que eliminar para que Jesús no tenga ese rol. Y Zoroaster y Osiris deben ser iguales a él. De hecho, yo debo convertirme en su igual porque soy tan bueno como es él. Yo soy también divino. Eso es lo que ellos alegan. O una es verdad o la otra. Y luego tenemos que hacer otra pregunta. ¿Por qué Roma estos días guarda silencio respecto a la Biblia, pero todavía delira acerca del texto recibido? ¿Por qué es atacado por todas partes ese texto en cada universidad de teología? ¿Por qué dicen ellos en las universidades de teología que el peor texto en el mundo es el texto recibido? Bótenlo a un lado, aquí hay algo mejor para ustedes. Vengan y vean mañana cuán mejor esto es, y véanlo por ustedes mismos. Gracias.
Biblia esta noche, sino que miraremos a la historia en esta batalla, y mañana a la noche, bueno, en las próximas conferencias estaremos mirando, estudiando a la Biblia misma. Así que no se olviden de traer sus Biblias mañana a la noche. ¿De qué se trata de toda esta batalla? Sabrá que en el pasado la Biblia era un asunto muy, muy importante, y hubo guerras que se combatieron sobre esta Biblia. Y la iglesia medieval prohibió la Biblia, pero hoy todos parecen estar satisfechos de que todos tengan una Biblia. Entonces, ¿ha cambiado la actitud o ha cambiado algo más? Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cité este texto de la versión inglesa, King James, nosotros de la Reina Valera, porque si no, no tendría un problema, porque solo les podría leer la mitad del verso a ustedes. Pero sin embargo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente es importante que conozcamos la palabra de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si no hablas de acuerdo a la palabra de Dios, y si no hablas de acuerdo al testimonio de los cuales los profetas han repetido, hablado, sobre las acciones de Dios, las cuales tienen que estar en armonía con el Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, entonces ya no hay luz en ellos, no les ha amanecido. Así que no vengan con algo contrario a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:18 dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es algo muy serio. No se metan con la palabra de Dios. ¿Estaría de acuerdo que eso es lo que dice? Esta es una amonestación muy seria. Y obviamente, si el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, si usted añade y quita algo y la mezcla y la cambia, esto podría acarrear problemas. Bueno, hoy en día tenemos muchas Biblias y hay un montón de traducciones de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la mejor? Les dirán que las traducciones modernas son las mejores. Y sí, en muchas maneras lo son. Con la moderna erudición griega, muchos de los versos en las Biblias modernas tienen una mejor traducción que las versiones viejas, por el mejor conocimiento de la terminología griega. Pero, si la gramática ha mejorado, ¿significa eso que el contexto tiene que ser mejorado o cambiado? Es allí cuando uno se mete en problemas. Entonces, ¿cuál es el árbol de familia, por así decir, de las Biblias modernas que tenemos en el mundo hoy? Los de la versión occidental están perdidos, y el texto es una expansión del texto original. Aquí tenemos la antigua versión latina, tenemos la versión latina Vulgata, la cual el Papa declaró que era infalible. Tenemos el Códex D, el Códex D2, el Códex E2 y la versión Douay del 1582, la cual fue escrita para contrarrestar la Reforma Protestante. Y esa es una de las corrientes. Y los manuscritos que pertenecen a esta familia tienen el mismo texto y todos acuerdan con las palabras. Luego hay otro árbol, el cual es el ancestro de la familia de Alejandría. Y el original está también perdido, como veremos. Y aquí tenemos unos pocos documentos interesantes. Y estos son relativamente nuevos, pero son documentos antiguos, los cuales han sido encontrados últimamente. El papiro 75 y el Códex B son dos de ellos, y luego tenemos papiro 66, y el más famoso de todos es el Códex Aleph.
Y desde esta pequeña corriente de cuatro manuscritos, tenemos las siguientes versiones en inglés: la versión revisada, la versión estándar americana, la versión, la nueva Biblia inglesa, y todo un montón de nuevas versiones que están saliendo en todos los lenguajes del mundo están basadas en estos manuscritos aquí. Entonces, en el bloque central tenemos miles de manuscritos, pero este en particular, el Códex Aleph, es uno de los más viejos manuscritos que hay, y por supuesto la antigua versión latina y la Vulgata también están basados en documentos relativamente antiguos. Ahora, todos ellos vienen de documentos antiguos. Los manuscritos originales de todas las Biblias se han perdido. Ya no existen. Así que todo lo que tenemos son copias de copias. Algunos de ellos son muy antiguos, algunos no son tan antiguos. Y hay básicamente tres, aunque incluso veremos que hay solo dos corrientes de Biblias. Los que están arriba del todo son todos manuscritos perdidos. Así que todos son copias de manuscritos previos. Ahora, en cuanto a la Biblia que guió y sirvió de base para la traducción inglesa de la King James, viene de este árbol central. Son los manuscritos perdidos del texto tradicional. Vienen de la versión siríaca, de la versión gótica. Hay una versión llamada Codex W y Codex A. Y después hay una vasta mayoría de textos extantes, existentes, los cuales componen los manuscritos del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de unos 1.900 manuscritos en este bloque central, del cual finalmente tenemos la versión King James inglesa, y cada otra Biblia, excepto la Biblia católico-romana y la jesuita, cada Biblia en el mundo que fue escrita antes del 1914, cada una de ellas sale de aquí. Después hay dos otras corrientes. Este árbol aquí es el que originó con la versión Douay, la cual es básicamente la versión jesuita de la Biblia, y los ancestros. Bueno, la conferencia de esta noche es acerca de la batalla de las Biblias. No iremos directamente en la Biblia.